Bueno, aquí quiero enseñarles esta maceta suculenta que hice, de mis arreglos florales que hice. Quiero enseñarles esta maravilla blanca como está floreada. Miren qué linda se ve, es una enredadera. Ya se las he enseñado antes, pero igual las vuelvo a enseñar porque ahorita están como ayer les llovió, pues están con una explosión de floraciones nuevas y se ven espectaculares, con tantos colores, con esos colores moraditos. Miren qué belleza. Amanecieron fresquecitas, fresquecitas, bien rebosadas, regadas con el agua de lluvia, pues a ellas el sol y el agua de lluvia es vida para ellas. Y estas plantas, les voy a contar que yo no las abono. Aquí con el puro sol y con el agua, ellas se mantienen así de bonitas. Hasta ahorita no les he puesto ningún abono, pero tal vez que sí les voy a poner un abono, porque pues con el tiempo ellas se van comiendo el abono que está en la tierra, ¿verdad? Entonces con el tiempo sí, el abono se les acaba todos los nutrientes. Sí se acaban ellas todos los nutrientes y el abono pues queda desnutrido. Entonces pues hasta ahorita yo desde que las puse aquí, desde el mes de, a ver, sería ya finales de junio, no, a principios de junio, yo no las he abonado. Y están ellas súper felices, súper contentas, avanzando con su floración. Y bueno, es un verdadero espectáculo. Y yo pues, desde aquí quiero transmitirles esos colores, esta belleza, para que ustedes se recreen viendo estas floraciones. Y bueno, pues así amaneció mi jardín hoy. Amaneció fresco, amanecieron las plantas contentas y los colibríes. Ahorita llegó uno, pero como no estaba lista yo con la cámara para grabarlo, pues se fue rápido, pasó por aquí por las flores, recogió su esencia de las flores y se fue. Les cuento que aquí estos clematis también siguen echando flores. Y este está echando botones y tiene una florecita por aquí. Miren qué color tiene. ¡Wow! Un color espectacular. Este clematis lo grabé. Hice un video de este clematis y las flores eran pálidas. Eran blancas pálidas. Como un rosa lavander pálido. Y ahora ya miren. Miren el color que agarró con el sol. Un color guinda. Burgundy. Wow. Es impresionante. En la lista de la reproducción tengo el video de cuando este clematis empezó a sacar sus primeras flores. Y era un colorcito rosadito lavander, con un ligerito bien lavander, y ahora ya adaptó este color guindo bien fuerte, bien fuerte. Qué sorpresa nos dan las plantas. Ahora vamos aquí enseguida. Vamos aquí con el hipérico, o mejor conocida como la planta de San Juan. Vamos para allá, acompáñenme.